Garoñaren kontu hau, historia bukaezina omen da. Zentral nuklear zaharra, atzeratuta eta arriskutsua dugu eskuartean. Eta garestia gainera, energia nuklear osoa bezalakoa. Hori dela eta, galdera da, zergatik ezin dugu Garoña itxi behin betikoz? La pregunta es, ¿para qué necesitamos mantener Garoña abierta? Y la respuesta es evidente, para nada. La energía nuclear en España ya es prescindible. El sistema eléctrico peninsular tiene una capacidad de producir electricidad que triplica las necesidades máximas que se pueden registrar en el día de mayor demanda del año. Por lo tanto, no hay riesgo de interrupciones en el suministro si Garoña sigue cerrada, igual que tampoco lo habría si se clausurasen el resto de nucleares del país, algo que Unidos Podemos ha demandado recientemente en el Congreso de los Diputados. Se ha demostrado este invierno que el único país que ha sufrido cortes de luz generalizados en toda Europa es el país con mayor dependencia nuclear de la Unión Europea, es decir, Francia. Además, el coste de la energía nuclear, como ha dicho la señora Rojo, es superior al de la energía del viento y del agua. Si queremos que el precio de la electricidad se abarate de una vez por todas, deberíamos apostar por las energías limpias y no por las energías del pasado. Pero entonces, ¿para qué se quiere mantener Garoña abierta? Y aquí hay tres respuestas fundamentales. La primera es para crear un precedente. Garoña no es el objetivo, sino la excusa. Es la excusa porque si se prorroga Garoña, detrás vendrán las demás centrales nucleares del Estado. Y no hay que perder de vista que el parque nuclear español se acerca al final de su vida útil en los próximos 10 años. Pero claro, de esta manera se convierte a la ciudadanía burgalesa, alavesa y a la vasca en general en conejillos de indias de las estratégicas energéticas globales de las empresas. La segunda razón por la que se pretende mantener abierta Garoña es para exprimir el negocio al máximo. Garoña, como todos sabemos, ya está amortizada. Esto significa que puede producir electricidad a un precio muy inferior al del coste real. Entre otras razones, puede hacerlo porque el coste de la gestión de residuos radiactivos lo pagamos entre toda la ciudadanía con el dinero recaudado durante años para Enresa en la factura de la luz. En estas condiciones, además, entra en juego la perversa subasta eléctrica diseñada en su día por el Gobierno de España mano a mano con las eléctricas, que fija el precio final de la electricidad a partir del coste de producción más alto. Esto significa que el negocio para Nuclenor es redondo, producirá casi gratis y venderá caro, tan caro como le sea posible. Aunque luego se produzcan las situaciones de pobreza energética a las que ya nos hemos referido en el punto anterior. Porque una cosa son las causas y otra las consecuencias, y ahora estamos en las causas. Y tengamos en cuenta, además, que las reformas necesarias que se han publicitado en los medios de comunicación para la reapertura de Garoña implican una inversión de entre 150 y 200 millones de euros, que deberán ser amortizados en unos 10 o 12 años. Háganse entonces una idea de qué orden han de ser los beneficios que Nuclenor pretende conseguir en ese plazo de tiempo para amortizar dicha inversión. Pero además, lo más preocupante es que si se concede la prórroga y no se llegase a ejecutar, las empresas propietarias tendrán derecho posiblemente a pedir indemnizaciones millonarias por el lucro cesante derivado de no haber podido reabrirla. Lo dicho, un negocio redondo y un precedente para los próximos cierres de nucleares previstos en el Estado. Y la tercera razón por la que se quiere mantener abierta Garoña es para poder mantener operativo el almacén temporal de residuos nucleares que ahora mismo existe en el recinto de la central, porque a falta de un almacén centralizado en toda España, la solución del Gobierno central es dejar los residuos en las propias centrales. Y esta decisión en sí misma no solo comporta la prórroga de la vida del almacén, sino también prorroga el riesgo a los que estará sometida toda la ciudadanía del Valle del Ebro desde Tobalina hasta Tortosa. En este punto la pregunta es ¿quién quiere mantener abierta Garoña? Y la respuesta parece evidente. Garoña se reabrirá por iniciativa de las empresas propietarias, pero no solo por esa iniciativa. Estas empresas no solo se han limitado a presentar la solicitud, sino que han movido los hilos necesarios y han tocado las puertas giratorias que eran precisas para conseguir su objetivo. Porque el informe publicado la semana pasada por el Consejo de Seguridad Nuclear no es una novedad. Todo el mundo sabía que iba a ser favorable. Se sabía desde que el Consejo de Seguridad Nuclear dejó de ser un organismo independiente y pasó a ser cómplice de la industria nuclear. Y mientras se mantenga la politización del Consejo de Seguridad Nuclear, ya no hay jaula para los leones. Los técnicos, que eran domadores, están amordazados y las fieras campan libres.
Así las cosas, ¿quién puede cerrar Garoña de forma definitiva? Bien, en la proposición no de ley que se presenta hoy, hay una petición al Gobierno de España para que actúe e impida la reapertura. Pero no tenemos ninguna confianza en ese resultado. No va a ser el Gobierno central quien la cierre. Cuando hay intereses empresariales por el medio, no hay sorpresas y la suerte está echada en este sentido. Por lo tanto, la única salida que le queda a este país, si quiere que la central se cierre, es presionar a las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, para que renuncien voluntariamente a la reapertura. Y aquí tenemos dos vías. La primera sería que algunos partidos representados en esta Cámara aprovechasen por una vez sus puertas giratorias en beneficio de la ciudadanía y no al revés. Por ejemplo, que el Partido Popular hablase con Ángel Acebes, que está en Iberdrola, o con José María Aznar, que está en Endesa, y les pidiesen efectivamente que se cumpla la petición de la ciudadanía de que se cierre la central nuclear. Pero no lo harán. Por lo tanto, tenemos que recurrir a una segunda vía. Y es que este Parlamento tome de una vez por todas cartas en el asunto y asuma el liderazgo por el cierre que el Gobierno vasco nunca ha querido asumir. Y que se estudien todas las vías jurídicas y legales para recurrir la reapertura ante las instancias estatales y europeas que correspondan para defender el derecho de la ciudadanía vasca a vivir segura y sin amenazas. Y en tercer lugar, es importante que el propio Parlamento y que también el Gobierno renuncien de una vez por todas también a adquirir energía eléctrica procedente de fuentes nucleares, porque en última instancia el único lenguaje que entiende la empresa capitalista es la de que el negocio se ha terminado. En conclusión, y para ir terminando, quiero recalcar desde el Carrequín Podemos que no tiene sentido mantener abierta una central nuclear de casi 50 años, que es gemela a la de Fukushima y a otras centrales, que en Bélgica ya han sido clausuradas por tener graves fisuras y graves desperfectos técnicos. Y que esta central además necesita profundas reformas para volver a ser operativa, pero quiero recalcar que no para ser segura, porque no es lo mismo ser operativa que ser segura. En segundo lugar, quiero defender que alargar la vida de las nucleares supone anteponer el interés económico de unas compañías eléctricas privadas a la seguridad colectiva de las personas y del medio ambiente, y esto es inadmisible. Azkenik, Garoñaren kontua amaitutzat jo behar dugu nahita ez. Eta era horretan, energia nuklearrak sortu duen historia beltza, behin betikoz, arrisku eta mehatxu ez betetako historia. Energia garbiei bide eman behar diegu orain, herri honetan etorkizun argia eraiki ahal izateko. Mila esker. Eskerrik asko Becerra jauna, Eusko Abertzaleak taldearen ordezkaria, Ramirez Escudero jauna, zurea da hitza.